En una entrevista en exclusiva concedida al canal en español de CGTN, el embajador chino en España, Liu Yufan, hizo llegar su felicitación por el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España, al tiempo que manifestó sus elevadas expectativas sobre el futuro desarrollo de las relaciones bilaterales. Hola, señor embajador, muchas gracias por concedernos esta entrevista con CGTN en español. Es un placer para mí. Este año se conmemora el 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España, así como el 13º aniversario de su Asociación Estratégica Integral. ¿Cómo evalúa usted sobre las relaciones bilaterales en el presente? Bueno, ese año se cumple el 45º aniversario de las relaciones bilaterales entre China y España. Y durante ese lapso de tiempo, las relaciones bilaterales han desarrollado sanamente y con satisfacción. China ve a España como su socio estratégico y viceversa. Nuestra confianza mutua política va solicitándose con el tiempo. Y nos apoyamos el uno al otro a cuestiones relativas a la integridad territorial y también a la unidad nacional. Y también nos apoyamos el uno al otro en muchos asuntos internacionales y regionales. El presidente chino Xi Jinping propuso en el año 2013 la iniciativa de cooperación de la Franja y la Ruta. En su opinión, ¿cuáles son las razones que podrían interesar a España para incorporarse a la iniciativa? ¿Qué ganaría España con una mayor vinculación con China? Bueno, los lazos entre China y España datan de la época de la antigua Ruta de la Seda, ¿eh? Y en el periodo de los grandes descubrimientos, los intercambios comerciales entre los dos países ya se desarrollaba. Hasta estos momentos, el comercio bilateral ha crecido mucho. Por ejemplo, en 2014, cuando asumí como embajador de China en España, el volumen comercial fue de 21 mil millones de dólares, mientras en este momento ha subido, ya llegó a 30 mil millones de dólares. El año pasado, en junio, el rey Felipe VI tuvo un encuentro con el presidente Xi Jinping. Y durante ese encuentro, el presidente Xi Jinping dijo que España tiene sus propias ventajas geográficas, y puede jugar un papel muy importante en la construcción de la franja y la ruta. Hay otro ejemplo, voy a poner que el tren IU Madrid, que empezó a funcionar a finales de 2014, ha realizado en total 291 recorridos entre China y España. España es un país con una gran riqueza cultural y China también cuenta con una cultura milenaria. ¿Podría explicarnos cómo han sido los intercambios culturales entre ambos países en estos años? Bueno, y en los últimos años, con los esfuerzos de ambos gobiernos, el intercambio cultural se ha desarrollado también con satisfacción y se han ampliado las áreas de cooperación. Además, la calidad de ese intercambio ha mejorado mucho. El Centro Cultural de China en Madrid y el Instituto de Cervantes en Beijing, como importante plataforma del aprendizaje y el entendimiento mutuo de las dos naciones, han desarrollado dinámicamente toda una serie de eventos de alto nivel. Cabe mencionar también las celebraciones del Año Nuevo que organiza esta embajada cada año. Han encontrado una muy buena acogida de la población local.
que se une también a estos eventos y lo consideran no solamente una fiesta de la comunidad china, sino también una fiesta común y también una fiesta de ellos propios. Por último, nos gustaría pedirle si puede enviarnos una felicitación al 45º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España. Muchas gracias. En nombre de la Embajada de China en España y también en el mío propio, quiero felicitar sinceramente el 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y España. Y también quiero expresar mi deseo de que todos nosotros sigamos juntar consensos y esfuerzos para propulsar que nuestra asociación estratégica integral alcance nuevas cotas. Gracias.